La Municipalidad de Miraflores rindió póstumo homenaje al intelectual Fernando Fuensalida al cumplirse 10 años de su fallecimiento. La Medalla Cívica de Miraflores y un diploma fueron entregados a sus familiares como testimonio de su aporte a la cultura. Se destacó su labor en los campos de antropología, filosofía y ciencias sociales, teniendo como tema recurrente la identidad nacional. Su hija, Rebeca Fuensalida, señaló que tanto su padre como su familia están identificados con nuestro distrito. Él ha sido un miraflorino toda la vida, entonces estamos muy emocionados y alegres y agradecidos. El Centro Cultural Tierra Baldía conserva la obra del homenajeado. Ubicado en la cuadra 8 de la Avenida del Ejército, cuenta con una biblioteca, ambientes acondicionados para la tertulia y conciertos en vivo. También expone obras de arte de nuevos artistas. Fernando Fuensalida nació en Lima el 6 de enero de 1936. Fue catedrático de universidades como San Marcos, Católica y del Pacífico, director de la Academia Diplomática y del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Su libro más conocido es La Agonía del Estado-Nación, publicado en 1998. Falleció en Lima el 14 de abril de 2011. Miraflores rinde homenaje a Fernando Fuensalida.